¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya llegamos al día viernes y comenzamos esta segunda quincena de agosto que, bueno, se va a pasar rápido, me parece, ¿no? Comenzamos este día previo al acto de conmemoración a la muerte del general San Martín. Así que, bueno, informaremos en unos minutos cómo se va a llevar a cabo el acto de mañana. También tenemos nuestra fiesta de San Roque aquí en la cumbre, así que bueno, tenemos un programa de mucha información local y regional. ¿Qué pasó con Belgrano anoche? No lo pudimos ver, en mi caso personal, pero vi hoy la repetición de algunos goles y el robo que fue. La verdad que estaba bien hecho un gol de Belgrano que había sido el empate. Y se lo anularon, no sé qué, bueno, Belgrano perdió y se vio perjudicado, me parece, que con la decisión del árbitro, ¿no? De todo eso va a hablar Jorge Zapata, porque va a estar aquí Jorge casi en el último bloque. Bueno, Boca ganó en un partido peleado, ¿no? Acá la Bombonera tuvo muchas posibilidades, Boca no sigue jugando tan bien, pero el gol sí fue lindo gol. Con mucho juego entre varios jugadores, y bueno, Cavani sigue poniendo todo y haciendo gol, ¿no? Ya es un veterano del fútbol, Cavani, un grande del fútbol mundial, y bueno, que la está peleando acá en Boca y se ha destapado en los últimos meses, ¿no? Haciendo gol, como esta calidad, con sus ganas, contagia al resto de los jugadores. Bueno, lo importante es que, si bien no jugó bien Boca, ganó. Y vamos a ver qué pasa el jueves que viene, cuando Boca tenga que ir allá a Brasil, a verlo a Cruzeiro. Bien, eso en grandes generalidades lo que pasó en el día de ayer. El otro partido de la, que había una partido de la Copa Argentina, Banfield, quedó eliminado por Talleres de Remedio de Escalada. Eso es lo que también vi y leí en las redes sociales, ¿no? Bien, vamos a empezar. Este es un programa netamente no, local y habíamos estado difundiendo mucho en los últimos tiempos, mediante notas periodísticas y también con una información general, de la Asamblea de la Sociedad Italiana de la Cumbre. Ustedes recuerden que este edificio de la Sociedad Italiana, una de las instituciones más importantes de nuestra localidad, que desde junio del año pasado, que está en este proceso de normalización, de intervención, todavía está intervenido, y anoche se llevó a cabo una asamblea, ¿eh? Así que bueno, estuvimos allí, fue bastante la participación de socios, y bueno, le presentamos este informe con el interventor, el doctor Baldoni. Buenas noches, un gusto estar con usted y a través de usted con toda la comunidad de la cumbre. Bueno, creo que la persona indicada para que nos cuente el motivo de próximos minutos de esta asamblea, si bien ya nos había comentado integrantes de esta comisión, digamos, que están trabajando mucho para normalizar esta situación. Sí, bueno, en primer lugar y sucintamente es un orgullo estar parado en este lugar donde la gente con su esfuerzo ha logrado recuperar este edificio con tanta historia y tanto sentimiento de la localidad, que hoy ya es más que utilizable, está recuperando su forma habitual. Y bueno, en respuesta a su pregunta, hoy es un día de asamblea cuyo objetivo es el tratamiento de un nuevo estatuto social. Es uno de los pasos necesarios para la normalización de la entidad. Un nuevo estatuto social por lo siguiente, porque el estatuto con el que contaba la entidad ya tenía muchos años, por supuesto, y era inclusive anterior a la vigencia de la ley de mutuales, que es la ley 20.321 de los años 70, que regula la actividad y la materia y el funcionamiento de la mutualidad. Por lo tanto, hay que adecuar el estatuto a esa ley. Y para ello se está tomando como modelo el modelo normal y que publicita el propio INAE, que es la autoridad de control. Es el estatuto que se toma como tipo para que tenga la Sociedad Italiana de la Cumbre. Bien, ¿es el único punto, me parece, en el orden del día para esta noche, doctor? Sí, es el único punto.
muy importante, por supuesto, por lo que significa el estatuto, que es la esencia de la vida de una sociedad, pero es fundamental, porque con esto se destraban los pocos pasos subsiguientes de cara a la normalización, que una vez que logremos que el INAE nos apruebe este estatuto, que como le digo que es un estatuto tipo, va a ser con cierta celeridad que vamos a obtener la aprobación del INAE, ya estamos de cara a poder llevar adelante en la normalización de la entidad con una nueva asamblea, pero esta sí con el objeto de, entre otros y fundamentalmente, elegir nuevas autoridades naturales, es decir, entre sus propios asociados, un nuevo presidente, secretario, tesorero y fiscalizadores. Doctor, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿De aquí más? Mire, esencial es la aprobación de este estatuto por el INAE y a partir de ahí, cuestión de diría un par de meses a partir de que se apruebe el estatuto, porque demora 30 días la convocatoria, que tiene que darse publicidad por edictos, y además quiero adelantarle que en el resto de la vida social ya se cuenta con un muy muy importante número de asociados gracias al trabajo de la gente y el apoyo de los medios como el suyo. Hay mucho interés en participar y seguimos convocando a gente que se quiera acercar a la sociedad italiana. Y hemos logrado ya normalizar algunos aspectos como los libros sociales y otras cuestiones puntuales que hacen a la base para poder llegar a una asamblea que normalice eligiendo nuevas autoridades. Entonces, si usted contamos con lo que usted está diciendo, doctor, antes de fin de año se estará llamando para directamente convocar a una comisión, para una asamblea, ¿no? Exactamente, ese es nuestro interés, nuestro objetivo, estamos todos trabajando para eso, con mucha alegría queremos que llegue ese momento, lo antes que sea posible, estimamos que sí va a ser antes de fin de año, y bueno, y será un momento anhelado por todos y que creo que vamos en el buen camino porque, como usted puede ver, además es visual el tema, el progreso permanente que está viendo en la entidad y en su no solo en su aspecto estético, sino en su parte institucional. Doctor Baldoni, gracias. No, gracias a usted y quiero agradecerle a usted en persona y a todo el medio que usted representa, porque siempre fueron los primeros que nos abrieron la puerta de esta localidad. Ya hace un año. Ya hace un año. Es un gusto estar cada vez que hemos estado y cada vez que lo hemos necesitado, ustedes respondieron amable y eficientemente. Muchas gracias. Bien, la palabra en la previa de la reunión, que por suerte hubo muchos socios que participaron, socios y personas de la cumbre bien comprometidas con esta institución. Al finalizar esta reunión, nos dice acá, nos confirma uno de los vecinos que estuvo participando, que bueno, todo resultó bien y se aprobó el nuevo estatuto por unanimidad de los presentes que votaron seguramente, estos que fueron a presenciar con la presencia del interventor, el doctor Marcelo Baldoni, y también nos comentaba cómo va a continuar con la misma. Seguramente antes de fin de año se va a convocar asamblea para así conformar una comisión de la Sociedad Italiana de la Cumbre. Miren qué importante que es, ¿no? Todo en el cabo de un año y pico, de mucho trabajo de los vecinos. Bien, vamos a continuar. Me quedaba una partecita de la nota que le hice antes de ayer al intendente de la ciudad de Capilla del Monte. En esta oportunidad le preguntaba yo por el tema de esta perforación, sobre el dinero también recibido por parte del gobierno provincial, que eran 150 millones de pesos para las perforaciones de agua, y también parte de ello era para lo que se está haciendo, que son los bacheos y demás en la calle Rivadavia. Así que bueno, esto nos cuenta Fabricio Díaz. Intendente, ya se hizo la licitación por la obra de la perforación de agua y tenemos conocimiento que en los próximos días ya comienza la obra. Mira, se hizo la licitación, se adjudicó y firmamos contrato, así que esperamos que entre mañana y el día viernes ya esté la empresa trabajando en Capilla del Monte en ambas perforaciones, la que está en el predio donde está la oficina de turismo, ahí en la entrada de Capilla del Monte, en el acceso sur, y una perforación más a la vera del río Calabalumba,
a la altura de los tres puentes, un poquito más al oeste. Primero comenzaría con la de la Atalaya, que es la urgencia que tenemos. Nosotros tenemos ese barrio que trae muchísimas dificultades en cuanto a la provisión del servicio de agua potable cuando el servicio escasea, provocado por la sequía del que todos conocemos. Y esta gestión, bueno, tomó la decisión de afrontar distintos mecanismos para generar nuevas captaciones de agua, ya que nuestros dos espejos claramente no tienen la totalidad del agua y la capacidad que necesitamos para proveer de manera regular el servicio. Por eso hemos decidido avanzar en perforaciones, exploraciones de perforación para captar nuevas fuentes. Bien. Lo que había sido la licitación de la obra es únicamente la perforación o más la conexión con la red. No, la compulsa fue solamente de perforación y entubado. El resto de la obra la vamos a hacer nosotros por administración, justamente para bajar los costos, porque bien, del costo que habíamos presupuestado en enero del inicio del año, hubo una modificación de precios increíble, que son de público conocimiento, y eso nos dificulta poder llevar adelante una obra actualizada a esos montos. Por eso hemos decidido solamente compulsar para que una empresa haga las perforaciones y los entubados pertinentes, y nosotros desde la EMOS y desde la MUNI llevar adelante la obra completa. Bien, esta nota la hacía antes de ayer y finalmente fue más rápido de lo previsto. Llegó la empresa ayer de perforaciones y ya hizo la primera perforación allí a pocos metros, según lo que me confirmó recién el secretario de Gobierno, Santiago Arenas Díez, que ayer ya se hizo la primera perforación ahí cerca del SIC. Así que bueno, la primera ya está hecha y aparentemente el lunes harían la otra perforación entre, acá me dijo, entre el barrio La Banda y el barrio Falda del Uritorco, ahí sobre la vera del río Calabalumba. Ahí aparentemente se haría la otra perforación, así que bueno, estaremos atentos. Posteriormente, el municipio, con mano de obra local, según lo que le entendía el intendente Díaz, tiene que hacer el sistema para unir esas perforaciones con el sistema de agua de municipal, ¿no? Bueno, con toda esta información vamos a ir buscando la primera pausa de publicidad, después tenemos mucho más, pero antes que ello le ofrecemos este spot publicitario con todo lo que ofrece la Cumbre Sport. En la Cumbre Sport, durante el mes de agosto, 5 cuotas sin interés con tarjeta naranja. Y la semana del 12 al 18 de agosto, 15% de reintegro. Tenemos las mejores marcas de botines de fútbol, botitas de básquet y calzado deportivo. Adidas, Nike, New Balance, Montaigne, Umbro, Kappa, Topper, indumentaria deportiva y todos los accesorios para el gimnasio y el tiempo libre. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Llega el Día del Niño y en Electrónica Caposo podrás encontrar el mejor regalo para sorprenderlos. Las últimas novedades en celulares, tablets, notebooks, relojes smartwatch, parlantes y auriculares Bluetooth. Y no te pierdas nuestra promoción en bicicletas de todos los rodados y modelos con 15% de descuento por pago contado. Y planes con tarjetas en 3 y 6 cuotas sin interés. Con tu compra, participa del sorteo de un celular. Electrónica Caposo.
Minimercado del Centro. Encontrás la mejor calidad en carnes, frutas, verduras, pan y fiambres. Excelentes precios. Ofertas diarias. Vení, visitanos, te vamos a sorprender. En López y Planes 256, La Cumbre. Programa Compra en La Cumbre. Realizamos sorteos cada 15 días. Y con tu compra en los locales adheridos podés participar por dos órdenes de compras de 10.000 pesos. ¿Querés saber cuáles son los comercios adheridos? Escanea el código QR y conocelos. Comprando en La Cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Con más de 20 años de trayectoria, brindando prestaciones médicas integrales y una extensa red de servicios y centros propios en todo el país, Sano Salud llega para facilitar el acceso de las personas al cuidado de su salud, incluso en zonas remotas de la Argentina. Ofrecemos cobertura a costo cero y planes superadores a un precio muy conveniente y con la experiencia en salud que nos caracteriza en todo el país. Asociate por WhatsApp al 11 27 73 9670 o llamando al 0810 345 0622. También podés visitarnos en nuestra web sanosalud.com.ar.